La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Estamos ya dando la bienvenida a este verano y a las vacaciones. Hola, Clemons, Lunis. Ya estás pensando en las vacaciones. Sí. Es decir, que tú te apuras un poquitín. No. Te adelantas. Un poco. Eyaculadora precoz. Te pases. Sí, que las sentimos, ¿no? Las sentimos y también las queremos y las necesitamos. Sí, sí, yo también, Elena, pero yo ¿cómo también. ¿Cómo me llamo? ¿No me presentas? Elena Trujillo, con nosotros, la psicoanalista de Grupo Cero. ¿Cree que soy tan famosa que me conocen todos? Venga, hombre, Clemons. Y yo soy Clemons Lunis y estamos aquí para, esta vez, contestar una pregunta de una oyente. Es decir, una oyente que nos escribe, que si recuerdo bien el mensaje, que... como nos sigue, ya se ha acostumbrado un poco a escucharnos y dice, claro, según lo que vosotras estáis diciendo, si yo no estoy compartiendo mi vida con un hombre, es porque no quiero. Ajá. Y sin embargo, yo sí que quiero, dice ella, ¿no? Es decir, que hay esa doble alteridad, es decir, un lugar hay algo que dice que no y en otro lugar hay un lugar donde uno dice que sí, que me gustaría compartir, tener un compañero de viaje, poder charlar, compartir algunas actividades. Es cierto que la vida en común es así como muy agradable cuando uno se lleva bien. Entonces, lo primero que se me ocurre, Elena, es en esos casos, ¿no? Porque claro, hay esa parte de uno que dice que no. El no puede ser por muchas razones. Entonces ella, claro, se pregunta, ¿y por qué será? Entonces hay que saber, y eso es muy importante, que cada caso es cada caso. Es decir, que nosotras podemos decir no, pero es importante, porque a veces uno, como la respuesta o la idea que nosotros podemos proponer parece interesante, uno piensa que es propio, ah, eso es mío, oh, eso es lo que me pasa, pero que no. Que no, que la historia de cada uno no se puede parecer a la de nadie. Es decir, que lo que nosotras nos pueda ocurrir ahora, surgir, es decir, no, lo primero a mí que se me ocurre, pero es porque seguramente me habrá pasado a mí. Pero no, es decir, que haberse detenido en el tiempo por un antiguo amor. Es decir, que uno a veces no reemplaza, ¿no? No pasa un nuevo amor porque se ha detenido en un amor y que tarda, su libido tarda muchísimo en desplazar y aceptar una novedad, un nuevo objeto, por ejemplo, ¿no? Pero que a veces ese objeto es directamente la madre. Entonces, claro. Me está dejando Patty difusa. ¿Pero en qué sentido? ¿Que te sorprende que pasa eso a la gente o cómo es? Bueno, que podemos irlo explicando, desengranando un poquito, porque parece que tú lo has entendido y te has dado cuenta de esa necesidad de desprenderse de los primitivos o antiguos objetos amorosos, y que el primero es esa relación tan importante para el comienzo de nuestra vida, que es nuestra madre, pero que nosotros, sin darnos cuenta, sin ser un proceso consciente, pues seguimos durante bastante tiempo y muchas personas durante toda la vida apegados o aferrados a ese ideal amoroso. Sin saberlo. Uno no se da cuenta que se ha quedado estancado en alguna cosa del pasado, alguna ilusión, alguna expectativa también, ¿no? Que no lo sabe. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que eso nos pasa? Bueno, evidentemente siempre reiteramos aquí que cuando uno se psicoanaliza, en la consulta del psicoanalista va de alguna manera procesando su vida psíquica y va, ¿no?, va siendo interpretado en estas posiciones, pero también lo vemos a través de los efectos. Si tú antes decías que cada caso es cada caso, es decir, que cada persona es diferente a otra, por tanto no podemos dar consejo generalizado, sino que más bien es ver lo que uno está viviendo y darnos cuenta de que eso es el producto efecto de un trabajo. Bueno, primero eso y después la segunda, es decir, que hay realmente,
y lo que nos proponía, nos acercaba a esa mujer también, es la incógnita. Es decir, que uno dice, si yo quiero y sin embargo no lo puedo realizar, porque tampoco, perdón Elena, pero que también muchas veces pienso que el amor está muy cerca, está cerquísimo, pero uno no lo ve. Pero tú le has dado la clave. La libido está hecha en la energía psíquica del amor, está hecha para ser proyectada sobre objetos exteriores. Es decir, que es necesario para vivir que nuestra energía se proyecte en otras personas, lo necesitamos. Entonces, ella observa que no tiene pareja. Dice, ¿por qué? Y tú bien le has indicado, mira, en ese resultado vemos que hay una energía psíquica puesta en relaciones que ya no son reales, es decir, que ya no están ahí presentes y que tú no puedes disfrutar como tales y que te impide, como tú bien dices, amar a esas personas que te rodean y para las cuales hay un interés en ti, pero que tú no te das cuenta. Porque bueno, enamorarse, porque seguro que ella ama a la gente que está alrededor suyo, pero de ahí a poder destapar algo de los ojos para poder enamorarse y entregarse a o fabricar una relación, es decir, que quizás hay un señor ahí que no, que ni se da cuenta ni él tampoco, y de repente intercambiando algunas frases y de repente se despierta la relación amorosa. Pero igualmente ha dado otra clave, quitarse una venda de los ojos, cambiar la mirada. Cuando somos interpretados, cuando modificamos nuestra posición, cuando desplazamos el amor de un objeto a otro, cambiamos nuestra mirada hacia las personas que tenemos cerca. Porque no se trata de buscar aquel ideal o aquella persona que no está, sino que son las personas cercanas con las cuales ese roce hace el cariño, pero que nosotros, por esa venda que tenemos, que nos hace ver las cosas de una determinada manera, pues nunca la habíamos visto amorosamente, apasionadamente, uh-huh. Y son esas personas cercanas. Claro, que muchas veces, ¿no? Es decir, que bueno, que no es difícil modificarlo. Eso es una cosa, con un pequeño empuje, unas cuantas sesiones de psicoanálisis, y uno ya despierta la libido y que la libido ya tiene ganas de escaparse de uno mismo, se va al exterior y enseguida encuentra su objeto. Bueno, y en verano también es un buen momento para comenzar el psicoanálisis o para retomar. Hay personas que consultan durante un tiempo y que luego dejan y que están en otras cosas y de repente, ¿no?, por algún motivo, pues retoman su trabajo, su proceso. Entonces, que cualquier momento es buen momento, que no hay que esperar los problemas para acordarse de que uno tiene psiquismo. No solamente los problemas, sino porque a veces después también hay como un estancamiento, porque es cierto que cuando uno empieza su análisis o cuando piensa, ¿no?, porque ya eso es un pensar en empezar un psicoanálisis, ya está el deseo. Es decir, que uno le tiene que dar bola, tiene que seguir. Si se le ha ocurrido, es que algo hay. Entonces tiene que seguir, porque si no está dando la espalda a su deseo. Y boom, ahí eso nunca conviene, nunca conviene. Entonces conviene lanzarse un poquitín a la aventura del análisis para primero descubrir, para los que no lo conocen, que es el mejor viaje que uno puede hacer realmente. Porque más que descubrir, ¿no?, cuando hablan de los viajes, voy a descubrir nuevas culturas, nuevos espacios, nueva gente y todo, pero no hay nada mejor viaje que descubrir a un ser humano, a un verdadero ser humano, es decir, uno mismo, que se va a producir el análisis como ser humano. Eso es el mejor viaje que puede existir. Sí, perdón. Pero fíjense en una cosa, psicoanalistas en el mundo hay muy pocos para la cantidad de personas que necesitarían consultar. Y claro, el psicoanalista no puede ir casa por casa llamando a la puerta diciendo, oye, buenas, ¿quieres comenzar tu psicoanálisis? Te vendría fantástico. No podemos hacer esa labor. Estamos en los medios de comunicación, hacemos conferencias, nos encontramos por la calle y te preguntamos qué tal te va. Pero en ese sentido tenemos que ayudar todas las personas, ayudar un poco a los profesionales que nos puedan ayudar. Es decir, que también uno tiene que hacer un pequeño trabajo para poder descolgar el teléfono, para poder escribir el email, para poder decir, yo quiero, o yo tengo inquietud, o a mí me gustaría, o yo necesito esto, ayúdeme, oriénteme. Es decir, que nos dejen hacer el trabajo que mejor sabemos hacer, que es
otro, ¿no? Escuchar. Sí, escuchar, exactamente, escuchar. Y ya ellos van a poder hacer un montón de otras cosas que ahora mismo pues no son capaces de hacer, como tú bien has dicho, por esa venda en los ojos. Porque no pueden ver otra realidad que la que ven. Y sin embargo, ahí están las oportunidades. Claro, por eso también hablamos de viaje, es decir, con un pequeño movimiento de la venda, para que no se crean, tampoco lo vamos a quitar, no, no se puede. Pero sí, un pequeño movimiento de la venda y ya empieza un viaje. Eso es un viaje. Poder ver otra cosa de la realidad de lo que veía antes ya es alucinante. Porque es, uno se sorprende por la sorpresa. Y esto lo tenía delante y no lo veía. ¡Wow! Bueno, vuelvo a incidir en las vacaciones, porque bueno, se están acercando. Unos días de vacaciones nos tomaremos y también del programa, pero vamos a seguir trabajando. Pero para llamar la atención de que muchas personas van a aprovechar este periodo de verano para viajar y aguantar colas en los aviones, en los trenes y... Es decir, invierten un dinero de sus vidas en viajar porque quieren vivir nuevas experiencias, ver nuevas cosas y tal, que está genial, es fantástico, pero eso no modifica nada su vida. Es decir, que buscan experiencias... Bueno, tienen así energías renovadas, bueno, y todo bueno, eso. Bueno, sí, sí, sí. Pero a veces también hay otros viajes hacia uno mismo, hacia ese trabajo personal... que te modifique para que puedas ver dónde vives, cómo haces, cómo te comportas con los demás. Que... Pero a ver, doctora, porque yo diría, yo quiero vivir mejor, pero sin cambiar. Primero es imposible, querida. ¿Cómo que es imposible? Desde que tú has nacido, has ido modificando cada uno de los días de tu vida. Es más, los primeros años de tu vida, las modificaciones fueron espeluznantes. Es decir, que de un mes para otro, de una semana para otra, tú eras totalmente diferente hasta en el aspecto exterior, hasta en el lenguaje, en la adquisición, en tu nivel de comprensión. Luego, en la vida adulta, percibimos menos esos cambios, pero los hay. Desde el entorno más íntimo, el celular... Entonces, de acuerdo. Entonces, repito, quiero vivir mejor y no darme cuenta de los cambios. Pero es que nadie se da cuenta de los cambios, son inconscientes. Es decir, que son inconscientes. Es decir, que... pero y entonces... pero voy a ver que estoy viviendo mejor. ¿No? Va a haber un momento donde me voy a dar cuenta que vivo mejor. Bueno, todos somos masoquistas. Otra cosa es que uno no quiera sufrir. Yo le hago sufrir. Le cobro todos los meses un poco más y le hago sufrir. Vamos a ver. Ser igual a uno mismo... En esa idea que tú dices, no quiero cambiar. No se trata de que cambies. Tú no vas a ser otra persona de la que eres. Tú tienes que vivir tu vida. Y el otro su vida y yo mi vida. Pero en tu propio proceso vital es necesario que no defiendas aquello que te perjudica. Y aquello que te perjudica son las ideas del pasado que ya no te sirven para vivir ni la vida presente ni la vida futura. Eso es muy importante, eso es muy importante. Es que es el problema, es como si tú tienes ahora, ¿te acuerdas del triciclo cuando eras pequeñito, del andador? Y tú sigues con el andador porque tú dices que a mí me gusta el andador. Bueno, pues eres un enfermo mental, vas a la oficina con el andador y dices, ¿pero dónde va usted, señor? Pues eso lo llevamos... Al entorno de las relaciones, de cómo pensamos la vida. Claro, ¿sabes lo que me hace recordar? Porque, claro, vamos casi, ¿no? Es decir, que está aceptado en la sociedad que uno venga con sus recuerdos infantiles, que se relacione con su jefe como si fuese su padre, que se relacione con los colegas de trabajo como si fuese sus hermanitos. Y como casi todo el mundo lo va haciendo, pues está tolerado. Pero claro, me acordaba el texto de Freud, no me acuerdo cuál, donde él subraya que dice que en el porvenir, creo, de una ilusión, que dice que los provechos del psicoanálisis, cuando todo el mundo, por eso también nuestro trabajo de difusión, sabrá que cuando me llevo mal con alguien, no sepa, es por esa persona. Sepa, cuando todo el mundo sepa. Cuando todo el mundo sepa. Que cuando uno se lleva mal con alguien, cuando uno exagera sus sentimientos, que todo eso encubre otra cosa. Entonces, es decir, que no hablaba del momento en que nos vamos a poder ir denunciando los unos a los otros. Es decir, ¿qué me vienes a contar? Es como, por ejemplo, hoy en la radio, en los medios o incluso los gobernantes también cuando hacen un lapsus y todo el mundo aprovecha para burlarse porque sabemos que hay una verdad en el lapsus.
Es decir, que ahora ya estamos denunciando eso, pero tenemos que seguir para... Bueno, pero la palabra denunciar... No te gusta porque no es comercial, pero es, bueno, que es así, bueno, es así, digo, del digo, mismo modo que estamos denunciando... No se trata de denunciar policialmente, sino se trata de que ese conocimiento científico se haga cotidiano y nos demos cuenta de que inconsciente tenemos todos. Exacto, claro. Bueno, si quieres, así que queda un poco mejor. Pero digamos, para también tolerar mejor el movimiento del otro. Es decir, que si veo que tiene sentimientos exagerados hacia mí, es que sé que encubre otra cosa. Uh-huh. Es decir, que lo puedo dejar pasar, no tengo por qué pelearme con él. Y lo vamos aprendiendo aunque no queramos. Exacto, es decir, que no hay remedio. Tenemos que pasar por ello. Un abrazo a todos. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, y seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Aprende inglés, aprende francés con Lunis Expertos en Idiomas. Estés donde estés, con un método fácil y rápido, eligiendo tus horarios y empezando cuando quieras con clases por Skype. Mejora tus habilidades de forma individual con clases para directivos, preparación para exámenes y clases todos los días. Servicios Lunis, www.servicioslunis.com. La mejor manera de aprender a hablar un idioma es hablándolo. Llama ya al 626-890234, 626-890234. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.